cómo votar en las elecciones de la Comisión Electoral, de la Comisión Fiscal y del Directorio del ACNIC. De acuerdo al calendario electoral de la elección en curso, una vez iniciado el período de votación en línea, cada organización del padrón electoral recibirá la notificación para votar a través del portal MilACNIC, excepto los asociados de Brasil, quienes recibirán la notificación por correo electrónico. Desde MilACNIC, el contacto de membresía deberá ingresar a milacnic.lacnic.net y a través de la campana de notificaciones pendientes o del menú membresía y submenú pendientes, ingresar al sistema de votación. En el caso de los asociados de Brasil, el enlace para ingresar al sistema de votación se enviará a su contacto de membresía. Una vez ingresado al sistema de votación, deberá seleccionar la misma cantidad de candidatos como de vacantes a cubrir. Veamos un ejemplo donde hay una vacante a cubrir y 8 candidatos para esa vacante. Para seleccionar el candidato, haga clic sobre la foto y presione Votar. Para finalizar la votación, deberá presionar Confirmar. Recibirá la confirmación por parte del sistema y por correo electrónico. Ahora veamos otro ejemplo donde hay 2 vacantes a cubrir y 8 candidatos para esas vacantes. Seleccione los 2 candidatos de su elección y presione Votar. Para finalizar la votación, deberá presionar Confirmar. Recibirá la confirmación por parte del sistema y por correo electrónico. Importante: los 2 candidatos deberán ser seleccionados antes de confirmar el voto. En caso de seleccionar solamente un candidato y querer elegir a 2, deberá presionar Cancelar para seleccionar el segundo y finalizar su votación.